decidimos registrarnos para competir por la candidatura al interior de nuestro partido aquí en la capital de Michoacán, es decir, para la presidencia municipal de Morelia. Sabemos de los tiempos y términos que conlleva este proceso, seremos muy cuidadosos de lo que nos marca el INE y el tiempo de la veda electoral que inició el 1 de febrero y que concluye a mediados de marzo, como se regula, para ser cuidadosos con nuestro lenguaje y en los términos que establece este procedimiento que regula los actos anticipados de campaña. Nosotros estamos plenamente confiados en que este proceso interno y la selección de candidatos debe ser fraterno, civilizado y sobre todo que salgamos. Nosotros vamos a seguir impulsando este gran proyecto importante de nación que encabeza nuestro presidente de la República y por supuesto también ahondaremos y le daremos continuidad a este gran esfuerzo que se vive en el ámbito municipal. Decirles que nosotros nos sentimos contentos porque vamos a tener la oportunidad de que en Morelia, en Michoacán y a nivel nacional tengamos gobiernos alineados con una buena relación y comunicación en este proyecto de nación de la Cuarta Transformación.